Ay, ¿qué me trajo mi cubanita favorita? Vamos a ver. El mejor mojito del mundo. Salud. A ver, la forma. Ya estoy en tu puerto. Tuve que adelantarme porque no podía continuar en aguas internacionales. Ok, tenemos que hacer la negociación ya rápido, ¿ok? Hay buitres por aquí rondando. El objetivo principal es infiltrarse a las bandas del crimen organizado. Vas a jalar el gatillo, vas a perderte la noche eterna entre cuchillos. Aquí la moneda manda, gana y en la rutina te clava. Entonces, ¿qué? Nos vamos dos. Venga ya, venga atrás. Nadie pase por arriba de tu nombre, de tu bala y su beso sediento que borra el cobre. ¡Uno, dos! No, 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 no digas corazón. Nadie sabrá lo que tramas, lo que escondes en tus llamas. Vas a poder respirar tranquilo, en silencio, en puro olvido. Escúcheme bien, señor. Pensé que era más listo. Con el barrio nadie se mete y lo vas a aprender a la mala. Tengo unos amigos policías que se van a enterar de quién eres. Nos vemos hoy en la vieja bodega de ropa, la que está abandonada aquí en Tepito, a las 6 de la tarde. ¿Cómo la ves? Pues yo no sé qué tanto le muevo, yo lo escucho muy bien. Huesos. Tenemos que definir qué vamos a hacer cuando el mayor vaya a la cita, ¿eh? ¿Capturarlos? No. El mayor es un capo fuerte, además tiene un equipo potente. Si vamos los tres nos van a tronar, ¿no? Pidamos ayuda a las corporaciones, ¿no? No. No podemos correr el riesgo de que la información se filtre. Esta misión se queda dentro de estas cuatro paredes. Primero tenemos que saber quién es, la identidad. Después, sus puntos débiles. Y después, orden de aprehensión. Y ahí sí, para que veas, ahí sí le caemos con toda la procuraduría. Pero Dani tiene razón. Tenemos que saber primero quién es este cabrón. Señor Choi, según me dijo, su socio viene hacia México por las costas noroccidentales. ¿Así es? Si esto es así, él tiene que llegar a un punto en que toque tierra en el Pacífico mexicano. ¿En algún hotel en Vallarta? Lo pensé, compadre, pensé en Jalisco. Pero tengo una mejor opción. Hotel Bellavista. Un hotel de medio pelo, pero muy evidente. Este es el Murmullos. Tiene más bajo perfil, pero el muelle es muy chiquito. Lo descarté. Solamente encontré uno que cumple casi con el 100% de nuestras expectativas. Señores, el hotel Casa de la Paz. Nuestro oasis particular. Está lejos de la marina, tiene un muelle bastante amplio, instalaciones maravillosas y está muy bien ubicado. Aquí podemos guardar las armas y luego entrarlas al país sin ningún problema. ¿Y este hotel de quién es, compadre?
Esta maravilla estuvo abandonada mucho tiempo, hasta que un empresario, restaurantero, hotelero, muy famoso, vive en México, lo adquirió. Él se llama Octavio Crespo. Buen trabajo. Felicidades. Pues mire, aquí el sueño dorado de mi chuequito es retirarse y poner un hotelito en la playa. ¿Ya, compadre? Sí, no me quiero morir sin ningún lugar frente al océano. No sé, Maruata, Troncones. A propósito, la Casa de la Paz no ha sido reinaugurado, así que nos podemos desentender de turistas y de autoridades. El hotel es solo para nosotros. La Casa de la Paz. En paz va a descansar la güera cuando nos convirtamos en los mayores distribuidores de armas en México y América. Puedo cambiar ese vestido, ¿eh? Mira, cámbiate. Pues déjame cambiarme, ¿no? No te preocupes, yo no te voy a ver. Me voy a voltear. Toño, en buena onda, quiero estar sola. Deyanira, te vamos a dar tu espacio, pero cuando te sientas mejor. Ahorita no te pienso dejar sola, así que cámbiate. Bueno, pues ayúdame a cambiarme, ¿no? Más cafecito. Y cargadito para el vampirazo. Gracias, Fides. De nada, malo. Tú deberías irte a dormir. No tengo sueño. Además, ¿qué vamos a hacer con Deyanira? Por lo pronto, dejarla sola. Debimos haberla dejado en el hospital para que la revisara el psiquiatra. ¿Cómo crees? Deyanira no está loca. Está pasando por un mal momento, pero ya se le pasará. Además, si la dejo en el hospital, el negro me mata. Entonces que el negro decida. No. No, el negro no se debe de enterar. Deyanira está a mi cargo. Si se entera el negro, pues puedo perder su confianza y hasta me anda corriendo del sexy hall. No vas a poder esconder por siempre las marcas, mamá. Y cuando el negro se entere, ahí sí se te va a armar, Fides. Bueno, ya las dos, ¿no? No he dormido, no estoy pensando claramente. Denme chance de dormir unas horas y ya pienso bien qué voy a hacer. Está bien. Mejor no te tomes el café, Fides. Prendemos el control. Listo. Ahora metemos la cámara. La fijamos. A ver, ¿no sería mejor hacer el monitoreo en vivo? No. No, yo creo que Huesos tiene razón, Dani. La gente del mayor es profesional. No saben lo que hacen. Seguramente llegarán antes, inspeccionarán el lugar, buscarán señal de video, de audio. No, esto está bien. Con esta cubierta estamos aislando a la cámara para que no emita ninguna señal, no sea descubierta, pero pues sí, por lo tanto no podremos hacer el monitoreo en vivo. Entiendo, Dani. Yo sé lo que tú quieres decir, pero yo creo que tenemos que ser precavidos. Ellos saben cómo se maneja la policía. Una vez que termine la reunión, nos escabullimos, recuperamos la cámara. Oye, Huesos, pero esto va a ir abierto. No. Pásame el soplete, Dani. Te juro que no lo hice para llamar la atención. Solo quería desaparecer. Yo sé lo que te pasó, pues fue algo muy fuerte. Pero nada vale la pena como para que te quites la vida. ¿Cuál vida, Toño? Todo se fue al carajo. Antes estaba orgullosa de mí, de mi cuerpo. Y ahora no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie me preste atención. Lo cual es una estupidez, porque ¿quién me va a querer así ahora? No digas eso. Tú eres más fuerte que eso, Deyanira. Además, tú no tienes la culpa de lo que te pasó.
Vas a seguir siendo la misma mujer hermosa de siempre, créeme. Tú eres la mujer de la que siempre he estado enamorado toda mi vida. Tú has sido la mejor justificación para darle sentido a mi vida todos estos años. Así que jamás voy a permitir que te vuelva a pasar algo como esto. Hay mucha gente que te queremos. Así que prométeme que no la vas a volver a hacer. Prométemelo. Hugo Barajas. ¿Me suena? Seguramente. Soy un empresario mexiquense. De Atlacomulco, exactamente. Tierra de grandes y honorables políticos. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? Yo represento a un grupo de grandes inversionistas mexicanos y extranjeros que están más que interesados en comprar su hotel, la Casa de la Paz. Me halaga que alguien más se haya fijado en nuestro nuevo bebé. Pero me temo que no está a la venta. Supongo que no lo tenía contemplado, pero... Amigo Barajas, Casa de la Paz es un capricho de mi esposa. Ah, ella siempre le ha encantado Puerto Paraíso. Oh, es que Puerto Paraíso es un paraíso. Pero mire, amigo Crespo, porque le puedo decir a mi corazón. Sí, sí, por favor. Mire, amigo Crespo, desde que yo entré a este lugar me di cuenta de que usted es un hombre emprendedor y, por supuesto, muy inteligente. Permítame invitarlo a que se reúna con mis socios para que ellos mismos le presenten su oferta. ¿Qué le parece? Escúcheme bien, señor. Pensé que era más listo. Con el barrio nadie se mete y lo vas a aprender. Tengo unos amigos policías que se van a enterar de quién eres. Nos vemos hoy en la vieja bodega de ropa, la que está abandonada aquí en Tepito, a las 6:00 p.m, para negociar. Escúcheme bien, señor. Hay que checar el lugar, a ver. Es el lugar que conviene, ahí. Perfecto. ¿Qué hacen en Tepito, eh? Aquí corren mucho peligro, Dandy. Lo que pasa es que nos mandó el negro, carnal. Sí, sí. Parece que la güera va a tener una reunión con un proveedor del negro y... pues ese güey le quiere poner un 4 a mi patrón. Entonces, pues nos mandó para ver dónde iba a ser la reunión y con quién se iba a reunir. ¿Tú sabes con quién va a ser? ¿Qué reunión? La reunión, carnal, ¿no te dijeron? No. Pues qué raro, es tu patrón, no te dijo nada. No me dijo. Está raro. Pero bueno, vamos a hacer algo. Cuando lleguen, voy a ver quiénes son esos culés y les aviso. Y lo voy a hacer porque somos amigos, Dandy. Y yo nunca estuve de acuerdo en separarnos. Arre, esquema. ¿Estás solo? Sí, solo.
¿Qué, mucho frío para correr? No, lo que pasa es que a Sofía no le gusta hacer deporte, así que se fue a comprar unas papas. Oye, ¿y qué sigue tu exmujer con la idea de irse a Canadá? Ay, no me hables de eso. La verdad es que he decidido buscar un abogado que se está comportando como una necia. Sí, eso te va a ayudar, seguro. Espero que sí. Sí. Son las peores papas. Pero, Sofía, ¿te acuerdas de la vecina, de Leti? Buscamos otras que sepan mejor. Pero si estas están buenas. Están buenísimas. Pues yo tengo unas en la casa que están muy ricas y a Alex le encantan. ¿Quieres ir? ¿Qué dices? ¿Vamos con la vecina? Anda, vamos, que seguro que te gustan. Bueno, señor Crespo, permítame presentarle a mis socios, el señor Moreno y el señor Choi Mao-tse, un empresario coreano. Chicas, déjenos un momento solos. Es costumbre en mi país brindar con los nuevos amigos. Comde. Disculpe, señor Mao, pero no bebo. Me mantengo alejado de todos los vicios, ¿verdad? Muy bien. Bien por usted, señor Crespo. A mí, personalmente, me agrada hacer negocios con gente sobria. Porque luego no vaya a ser que pues, se nos olvide hasta lo que firmamos, ¿verdad? aquí mi socio me contó que habló con usted sobre el interés de la Casa de la Paz. Esa es nuestra propuesta. Ah, caray. Veo muchos ceros en este número. Esto supera lo que yo pagué por el lugar. Pero le decía yo al señor Barajas, el Casa de la Paz la compré para mi esposa. Además, yo siempre digo, la hotelería es un negocio a largo plazo. Supe que el gobierno del estado está ofreciendo incentivos. ¿Quién sabe si en unos años sea más beneficioso vender? No, señor Crespo, no me diga que usted todavía cree en el gobierno, por favor. Señor Crespo, no pierda esta oportunidad. Con todo ese dinero le puede comprar a su esposa un lugar 3 veces más grande. ¿Y qué tal si nos asociamos, señores? Ustedes como socios minoritarios, para que yo pueda mantener pues, control sobre el hotel. A nosotros nos interesa el lugar. Venda. No vaya a ser que después se arrepienta. Eso me suena a una amenaza. Señor Moreno, yo no hago negocios con malandrines. Hola, ¿quieren flores? Brenda. Ven aquí. Perdón, señor. ¿Cuántas veces te he dicho que este lugar no es para una niña como tú? Ay, negro, si yo algún día quiero trabajar aquí. Voy a hablar con tu mamá. ¿Quiere flores? Pero no traigo cambio. Para ti. Gracias. Con permiso. Y algo importante. A mí nadie me va a decir cómo manejar mis propios negocios. Permiso. Bienvenidos. Ya ahorita empezamos la reunión, ¿ah? Sí, como lo esperábamos. Avanzada del mayor que viene a registrar el lugar de la reunión.
última tecnología, ¿da? Aquí en Tepito están baratos, hijo. Oye, colega, ¿quién es el que viene? Que no me acuerdo el nombre. Acompáñame. ¿Eh? Acompáñame. Sí, sí. Bueno. Por favor. ¿Y si le amenazamos a su mujer? No. No sabemos qué tanto la quiera. En una de esas le vale, ¿no? ¿Y si le quemáramos un restaurante? La tontería se sitúa siempre en primera fila para ser vista. La inteligencia, por el contrario, se sitúa detrás para observar. Confucio. ¿Y eso qué? Confucio cubrió la confusión. En otra ocasión les voy a explicar quién fue Confucio. Estuve observando detenidamente a Crespo. No es que a Crespo no le guste la bebida. Todo indica que es abstemio porque tiene un pasado de adicciones. Además, que él haya evitado mirar el escote de las teiboleras no significa que sea un santo. ¿Observaron cuando entró la chiquita de las flores? A ese tipo no le gustan las mujeres mayores de edad, como las que bailan en el sexy hall. Le gustan las chiquitas, las niñas. ¿Y eso cómo juega a nuestro favor? El abogado me dice que pida la custodia total de Sofía. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, lo he estado pensando todo el fin de semana y he llegado a estas conclusiones. Uno, que la mamá se lleva a Sofía porque quiere. Y dos, que yo soy perfectamente capaz de cuidar de mi hija. Además, la mamá se va con su amor. Me deja completamente solo. Sofía es todo para mí. Bueno, ¿y qué es lo que quiere la niña? No lo sé, yo nunca la pondría en una situación donde tenga que elegir. No, créeme, tampoco me hace ninguna ilusión tener que alejarla de su madre. Pero mucho menos que la alejen de mí. ¿Qué situación tan complicada? ¿No se te hace difícil la idea de tener que criar a tu hija tú solo, sin la ayuda de una pareja? Pues un poco sí. Pero también tenía mucho miedo la primera vez que me la pusieron en brazos y empezó a llorar. O la primera vez que se puso enferma. O estaré aterrorizado la primera vez que tenga un novio. Pero bueno, la vida es así. Claro que tengo miedo a equivocarme, pero también eso me va a ayudar a dar lo mejor de mí mismo. Sí. Solo se trata de ser valientes y dar lo mejor de nosotros. Exacto. Estoy segura de que podremos criar solos a nuestros hijos. ¿Solos? ¿Ha pasado algo con Pepe? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué te dijeron? ¿Lograste averiguar de parte de quién vienen? No, carnal. Esos changos ni me pelaron, hijo. ¿Pero no les pude sacar nada? Ni la lengua. Sacaron unos aparatos bien acá y se pusieron a ¿cómo se dice? A revisar toda la bodega. A ver, pero la reunión sí se va a hacer. No, ni cómo saberlo, mi dandy. No hay que esperar. Hey. Bueno, ¿y ustedes saben quiénes son esos socios? Porque esos guarros no eran del barrio, ¿eh? Moludos acá, güey. No. El negro no nos dijo nada. Pues si no, nos estaremos preguntando, hijo. ¿Sí, ah? Sí. Fidelita, no quiero pensar que te di la mano y tú me estés jalando de los pies. Tienes que llegar temprano, carajo. No va a volver a pasar. Tengo la impresión de que no te estás tomando en serio el trabajo. Además de la impuntualidad, las cuentas están hechas con las patas. A Primavera tampoco le salían las cuentas. Me contaron, ¿eh? Y desapareció el dinero. Y no porque se le perdiera o no lo supiera, sino porque lo desaparecía como maga. Y ella no le decías nada. No, mi negro, no. ¿Qué tiene uno que acostarse contigo para trabajar a gusto? Fidela. Tú bien sabes que no es por ahí. Además,
Me molesta que andes de argüendera. ¿Estás segura que quieres seguir trabajando aquí? Si no llego temprano es porque le tengo que arreglar la vida a todo el mundo. No soy un pinche pulpo, carajo. ¿Está bien todo en casa? ¡Mirela! ¿Maranta está bien? Sí, está bien. Te conozco, Fidelita, te conozco. ¿Y mi hija? Ella está muy bien, todo está a punto, está bien en la casa. Voy a apurarme para que se me haga más tarde. ¿Podría yo pedir el coche y nos vamos este fin de semana a Teques? ¿Te late? No voy a poder. Bueno, si no quieres, no vamos a Teques y ya, no pasa nada. No se trata de poder ir o no. El tema es que yo no voy a poder estar contigo. Y sí, me gustas muchísimo, pero últimamente estaba pensando en cosas negativas y no quiero salir lastimada. Oye, Emilia, pero yo no te quiero lastimar. Ya sé que no, pero tú mismo me dijiste que no sabes si el día de mañana te puede llegar a gustar a alguien más. Y contigo el riesgo es doble. Tienes razón. Perdón por ser un egoísta. No, no eres un egoísta. Simplemente estás confundido. Pero es que te juro que contigo me la paso increíble. Yo también me la paso muy bien, pero los amigos también se la pasan bien. ¿Estás diciendo que vamos a seguir viéndonos? Sí, pero no miraditas de cachondeo. Ay, no. Ni abrazos, ni nada, ¿ok? Entonces... No, no, guácala, eso no. Pues con esas grabaciones es con las que armamos el mensaje que dejamos en la contestadora. Pues la verdad, el plan suena muy bien. Sí, de hecho ya está todo listo. Solo hay que esperar que suceda la reunión, ir por la grabadora y descubrir la identidad del mayor. Ojalá que eso sirva para poder comprobar la inocencia de Ortega, porque ella... Sí. Bonita. Yo te quería pedir disculpas por cómo me porté contigo. Yo no debí haberte gritado. No, no, la que te tiene que pedir disculpas soy yo. Yo fui la que fallé. Yo fui la que cometí el error con el polígrafo. No, no, a ver, a ver. Tú solo hiciste tu trabajo. Yo debí haberte dado las gracias por tu ayuda, por el apoyo que siempre me has dado. Pues sí, pero mi error nada más sirvió para... para retrasar la investigación. No digas eso, Juanita. No. Yo siempre he creído que eres muy talentosa. Ajá, sí, cómo no. Oye, ¿y es en serio que me tienes que aguantar? ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué estabas pensando? Que por una parte me da gusto que la operación termine, pero por otra no. ¿Por qué no? Pues porque vamos a estar en casos distintos. Ya no voy a tener pretexto para estar contigo, para verte. Y entonces, pues me dan ganas de que no lo encontremos nunca más. ¿Qué haces aquí? No te voy a dejar pasar, ¿eh? ¿Qué? Yo no me voy de aquí hasta no ver a mi hija y saber qué carajo se está pasando con ella. No, pues no vas a pasar. Digas estupideces. Deyanira. ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! No te va a abrir. Ahora resulta que te importa, ¿eh? Después de que lo usaste como moneda de cambio. Ella no te necesita, nos tiene a nosotros. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, nos tiene a nosotros. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Quieres decir que no me importa mi hija? ¿Quieres decir que me faltan pantalones para hacer pedazos al menonita? ¿Eh?
pero voy a hacer que el ojete del menonita pague por lo que hizo. Sin arriesgarlos a todos ustedes. ¿Qué parte de todo esto no entendiste? Pa. ¿Qué hiciste, mi amor? Los voy a matar a todos. Adelante. ¿Tú quién eres? Te equivocaste de lugar, ¿eh? No deberías estar aquí, ¿eh? Vete. Te mandó el negro, ¿verdad? Gente. Hay veces que quisiera mandar todo al carajo. Como que todo se me junta. ¿Qué pasó, compadre? Mi hijita se intentó quitar la vida. ¿Qué? ¡Qué barbaridad! ¿Está bien? Se intentó quitar la vida que yo le di. No quiere vivir como nosotros. Dime una cosa, compadre. Estoy mal. Soy mal padre. Compadre. Buen árbol se arrima. Mi Toño está. Yo lo único que sé es una cosa. Nosotros entramos en esto por ellos, por nuestras familias. Qué curioso, ¿no? Por sacar adelante a nuestras familias, entramos en este negocio. Y al entrar, lo único que hicimos fue hundirlas. Qué ironía, ¿no? Este silencio me pone muy nervioso. No estoy acostumbrado. Le voy a hablar al Fayucas para que me mande un reproductor. Adelante. Pásele, don Chuy. Pásele. Chuy. Tome asiento. Gracias. No aguantó. Me pidió el divorcio. ¿Por qué te dejó? No sé, yo creo que me fui alejando poco a poco y ni me di cuenta. Hace como que la chamba te obsesiona. Y de repente ya no sabes ni quién eres, no sabes si eres el policía con esposa, con hijos, que está haciéndose pasar por el criminal poderoso, o al revés. Y pues ni modo, así es este pex, es como una droga. Sí, te entiendo. A veces es un poco peculiar. Ay, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Vámonos al valle. No olvides que en esta noche todo es posible y en todas partes. Yo quiero sentirte mía, bailar poquito, sudando rico. Para amanecer.
¿Qué quiere decir? Que la Casa de la Paz es nuestra. Miren esto. ¿Cómo? ¿Le mandaste a esa muchachita, a ese enfermo? ¡Pues es un depravado! Señor Chueco, le pido que se calme. Esta, que cree que es una niña, sabe más trucos que todos nosotros juntos. Es una mujer de toda mi confianza. Le juro por mis ancestros que es mayor de edad. Obviamente esta información no tiene por qué conocerla la mujer de Crespo. Ahora Crespo merece una nueva oportunidad para vendernos su hotelito. Y esta vez estoy seguro que no va a rechazar nuestra oferta. Vamos a esperar si hay alguien más. Astero. Es que voy por la cama. Con cuidado, yo aquí me quedo cuidando. ¿Ustedes? ¿Y tú cuántos años tienes? Ay. ¿Cuánto dinero quieren por esa foto? Si usted quiere, mi socio la puede borrar. Las que no voy a borrar son estas. Pues para haber sido tomadas por una menor de edad, no está nada mal. Con un solo clic puedo mandarles a la policía, a una revista amarillista. Mejor el celular de su esposa. Ándale, ándale. No. Mi esposa no puede enterarse de esto, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Quieren el hotel? ¿Ah? Pues puedo vender el hotel. Sí, pero las condiciones de compra han variado un poco. Queremos menos el 50% de la compra total. A ver, ¿no es justo? ¿Ah? ¿Qué? Eso. Sí me gusta su actitud, que frente a lo perdido, pues lo recuperado. Ándele, chica, con lo suyo. Usted le mandamos una de su edad, señor Crespo. Tranquilo, ya. Cállate. Lento. Lento. Apárate. Despacio. Queda en la caja. La valija. ¿Cómo estás, Dani? ¿Estado? ¿Qué haces aquí? Bueno, es pasado y quería saludar. ¿Dónde estabas, eh? Estaba cuidando la puerta principal, güey. Mira, si no hubiera sido por Díaz, no la libraba. A ver, ¿yo qué ibas a ver? ¿Qué pasó? Luego te cuento. ¿Pero qué no se supone que te íbamos a llevar la cámara? Pues sí, Dani, pero a mí me interesa ver lo que grabó esto. Está soldada, güey. ¿Qué pasó, Chueco? Necesito que tú y el hueso se jalen para acá de volada. ¿Sabes qué? Es que andamos medio ocupados. Ahorita que terminemos esto, nos lanzamos contigo. Jálense ahorita mismo. Es urgente. Nos tenemos que ir, el Chueco anda medio nervioso. ¿Por qué? No sé, dice que es urgente. Vamos.
No, váyanse, yo de cualquier manera me tengo que ir al café a abrir esto. Gracias. Váyanse con cuidado. ¿Qué pasó? Pues nada, ¿qué no se supone que estabas poniendo la puerta? Casi me apaño, güey. Procurador, habla Díaz. No, es que tenemos algo importante que mostrarle. Ajá. Se trata del mayor. Finalmente logramos grabarlo en video. No, si no le importa, preferiría verlo ahí en el café internet donde llevamos la operación. No, la procuraduría no es seguro ahorita. Bien, voy para allá. Fuera de la ciudad. ¿Por qué? ¿Pasó algo o alguien que...? No. Nos vamos a ir a un lugar donde te sientas mejor. Donde podamos pasar tiempo como familia. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Tengo un negocio en la playa que no puedo posponer. Pero no me quiero separar de ti. Sirve que descansas, que tomas nuevos aires. Mi niña. Esta receta me la enseñó mi amiga Natalia. Es una repostera famosa. De hecho, se hizo famosa por esta receta. Huele riquísimo. ¿Ya estarán listas? Pues yo creo que la primera charola ya debe estar. Vamos a ver. Sí, ya están. Se ven riquísimas. Sí, yo creo que deben estar deliciosas. Cuidado, Sofi, te puedes quemar. Mi mamá tiene una quemada horrible. ¿Se la hizo cocinando? No, se la hizo mi papá una vez que se pelearon. Metimos la cámara en esta carcasa de aluminio para que no fuera detectada. Pero fue Dani, bueno, el teniente Bracho, quien la puso en el lugar donde llegaría la güera. ¿Y cómo consiguieron que el mayor acudiera a ese sitio? Ah, pues falseamos una supuesta llamada de la güera con varios telefonazos que teníamos guardados. Le felicito, Díaz. Muy buen trabajo. Pero su deber era habérmelo informado. Corrieron mucho peligro. No, lo que queríamos era evitar filtraciones, Lagos. Ahí está. ¿Y hubo alguien más involucrado? ¿Alguien más tiene copias de esta grabación? No, yo acabo de recoger la cámara. Vamos a ser los primeros testigos de la premier. Ahí está. Ay, estamos a segundos de que todo esto termine. Todas estas muertes, todas estas familias destrozadas por este tipo. Por fin vamos a conocer la identidad del mayor. Ahí está entrando. Ahí está.